Efectivamente, como ustedes saben y lo hemos anunciado en la Asamblea de Madrid, a la vista del interés mediático y especialmente de la Fiscalía por los contratos de emergencia durante la época de COVID, y al parecer, por lo que hemos leído en algunos medios de comunicación, la voluntad de llamar a determinadas personas, pues hemos decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Gobierno de España por una serie de cuestiones, ¿no? Estamos hablando de 12 contratos que suponen un montante económico de 326 millones de euros y que afectan a 7 empresas, al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta Calviño y a otros ministerios del Gobierno de España, y que posiblemente podríamos estar hablando de posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Como digo, si la Fiscalía parece que va a avanzar, según dicen algunos medios de comunicación, si la Fiscalía va a avanzar en lo que se supone llamar a familiares de políticos, creemos que es importante conocer el caso del marido de la vicepresidenta Calviño, que recibió contratos de la Administración General del Estado y además ha sido designado mediador digital para que las empresas puedan acceder a fondos europeos de digitalización a través de la empresa de la señora Calviño, una empresa que, como hemos sabido además en los últimos días, no estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social y lo ocultó a la Administración General del Estado. Y ustedes saben que una empresa con deudas con la Seguridad Social no puede ser contratada por el Estado. Igualmente, el caso que afecta a los padres del presidente del Gobierno, con unas empresas que han recibido financiación de créditos ICO durante la pandemia, casualmente, y otros anteriores, casualmente desde que el presidente del Gobierno lo es. Igualmente, hablamos del caso del señor Ábalos, que con una empresa en Zaragoza que ha pasado de facturar 0 millones de euros, 0 euros antes de la pandemia, a 53 millones de euros gracias a los contratos del Ministerio de Fomento y otras administraciones socialistas. Igualmente nos parece que la Fiscalía debería investigar un caso, en el caso del Ministerio de Sanidad, del exministro, el señor Illa, que compró y pagó por adelantado 3 millones de euros a una empresa de fabricación de yeso para comprar respiradores. Esos respiradores nunca llegaron y el dinero todavía no ha sido recuperado por parte de la Administración. Hubo otro contrato del Ministerio de Sanidad, adjudicaciones por un importe de 263 millones de euros a una empresa de un pueblo cercano al del señor Illa, una empresa de bebidas alcohólicas y marketing, con su administradora condenada por estafa, y que recibió 263 millones de euros para material sanitario. Por no hablar de diversos casos que también están en la denuncia, de extraños sobreprecios y sobrecostes en material sanitario, que en algunos casos que superan el 500% sobre los precios que otras administraciones, incluso la propia Administración General del Estado, contrataba en esos tiempos. Y ese es el resumen, el contenido de la denuncia, una denuncia que desde luego por parte del Grupo Parlamentario Popular no descartamos que se pueda ampliar en próximos días con nuevos casos que podamos ir conociendo o recabando.